Bueno, entonces en esta parte de la diapositiva nos está mostrando que los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo por la activación de lipasas por hormonas como glucagón o adrenalina liberan ácidos grasos. Esos ácidos grasos viajan en la sangre unidos a un bolsillo hidrofóbico de la albúmina. Atraviesan la membrana, por ejemplo, de la célula hepática por gracias a la acción de proteínas de unión de ácidos grasos, FABP. Una vez entran, también están unidas a estas proteínas FABP que las llevan a la mitocondria. En la mitocondria, entonces son activados los ácidos grasos en acil-CoA. Este acil-CoA no puede atravesar la membrana interna de la mitocondria, entonces debe ser convertido en acil-carnitina. La acil-carnitina sí atraviesa la membrana interna. Pero nuevamente en el interior de la mitocondria se le retira la carnitina y se le vuelve a unir la coenzima A. Una vez está en su forma activa, en su forma de acil-CoA, esta acil-CoA puede ser oxidada por la beta-oxidación para producir equivalentes reducidos en la forma de FADH2 o 2H y NADH. Y estos equivalentes reducidos se oxidan en la cadena respiratoria y a través de la fosforilación oxidativa se lleva a la síntesis de ATP. Por la beta-oxidación también se produce acetil-CoA, que en el hígado produce los cuerpos cetónicos como acetoacetato y beta-hidroxibutirato, que se exporta a otros tejidos y en esos otros tejidos esos cuerpos cetónicos se convierten en acetil-CoA y esa acetil-CoA en esos tejidos se oxida en el ciclo de Krebs. La acetil-CoA entonces se puede oxidar en el ciclo de Krebs para producir CO2 y más equivalentes reducidos que se utilizan a través de este mecanismo en más síntesis de ATP. Aquí tenemos entonces los ácidos grasos se convierten en acil-CoA, es decir, son activados. Esta reacción la catalizan las acil-CoAs sintetasas, que también se llaman tioquinasas, que se encuentran en retículo endoplasmático en la membrana externa de la mitocondria o en las membranas del peroxisoma, porque en estos tejidos se necesita producir acil-CoA, bien sea para beta-oxidación como en mitocondria y en peroxisoma, o cetogénesis en la mitocondria, en peroxisoma para la síntesis de plasmalógenos y en retículo endoplasmático para la producción de triglicéridos, fosfolípidos y esfingolípidos. Entonces, el ácido graso, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este oxígeno está haciendo un ataque nucleofílico al fosfato alfa. Eso lleva a la ruptura del enlace beta. Se separa el fosfato alfa del fosfato beta, se libera el fosfato beta y gamma en forma de pirofosfato que es hidrolizado por una reacción que es catalizada por la pirofosfatasa. Y se produce un intermediario que es el ácido graso esterificado con la adenosina monofosfato. Posteriormente, la misma enzima entonces cataliza una reacción en la cual el azufre, el grupo sulfhidrilo de la coenzima A, hace un ataque nucleofílico al carbono del ácido graso, entonces se rompe el enlace entre el ácido graso y la adenosina monofosfato, se libera la adenosina monofosfato y el ácido graso queda unido a la coenzima A a través del azufre. Entonces esto ya no es un enlace éster, sino es un enlace tioéster, porque no es el enlace con un oxígeno, sino con un azufre de la coenzima A. Por eso estos enlaces se llaman tioéster. En esta parte la figura nos están mostrando los ácidos grasos de cadena corta, son los que tienen de 5 menos, ácidos grasos de cadena media entre 6 y 12 carbonos, ácidos grasos de cadena larga entre 3 y 21 y ácidos grasos de cadena muy larga de 22 a más carbonos. En esta tabla nos están mostrando algunas enzimas. Por ejemplo, estas enzimas que son las que llevan a la activación de los ácidos grasos para convertirlos en acil-CoA. Estas enzimas, que son las aciltransferasas, que son para el transporte de los ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria, estas
Y estas enzimas, que son enzimas que participan en la beta oxidación, que se va a explicar mejor en otra diapositiva. Entonces, nos dicen que hay una acil-CoA sintetasa de cadena muy larga para ácidos grasos entre 14 y 26, que se encuentra fundamentalmente en los peroxisomas. Una sintetasa de cadena larga, de ácidos grasos de cadena larga, que realmente activa ácidos grasos entre 12 y 20, es decir, también algunos ácidos grasos de cadena media. La sintetasa, acil-CoA sintetasa para ácidos grasos de cadena media, y una acil-CoA sintetasa especializada en ácidos grasos entre 2 y 4 carbono. Esta de cadena larga se encuentra en retículo endoplasmático, mitocondria y peroxisoma. La de cadena media se encuentra solo en la mitocondria de células hepáticas y células renales, y también participa en el metabolismo de xenobióticos. Se encuentra esta acil-CoA sintetasa para ácidos grasos de cadena entre 2 y 4 carbonos, entonces se encuentra en citoplasma y posiblemente en la matriz mitocondrial. Ahora, para el transporte de los ácidos grasos, entonces el ácido graso tiene que ser convertido por las acil-CoA sintetasas en acil-CoA. El acil-CoA atraviesa la membrana externa de la mitocondria, pero no puede atravesar la membrana interna. Entonces, la carnitina palmitoiltransferasa CPT1, o también llamada carnitina aciltransferasa, que puede ser 1 o 2, entonces esta nos transforma el acil-CoA en acil-carnitina y nos libera la coenzima A. Esta acil-carnitina es transportado por una acil-carnitina aciltranslocasa, entonces nos lleva el acil-carnitina al interior y nos saca carnitina. Una vez ingresó la acil-carnitina nuevamente por una reacción catalizada por la carnitina palmitoiltransferasa 2, entonces se libera la carnitina y se vuelve a convertir el ácido graso en acil-CoA para que pueda entrar a la beta oxidación. Entonces, aquí nos están mostrando que la carnitina palmitoiltransferasa 1 nos cataliza la reacción para ácidos grasos entre 12 y 16 carbonos, aunque nos dicen que para ácidos grasos de cadena media no es absolutamente necesario. Que también hay una carnitina para ácidos, una carnitina aciltransferasa para ácidos grasos de cadena media, que también se llama carnitina octanoiltransferasa, que realiza la reacción entre ácidos grasos de cadena entre 6 y 12 carbonos. Y también que hay una carnitina acetiltransferasa para ácidos grasos muy cortos, que generalmente pues, es el acetato, para convertirlo en acetil-CoA y oxidarlo, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Hay también unas enzimas que participan en la beta oxidación, que son las acil-CoA deshidrogenasas. Hay unas que están especializadas en ácidos grasos de cadena la muy larga, larga, cadena media y de cadena corta. Y hay otras enzimas que también participan en la beta oxidación, que aquí nos explican algunas características, pero que las vamos a ver mejor cuando expliquemos en detalle el proceso de la beta oxidación.